que hacemos alrededor de esta nueva plataforma móvil, ¿no? En esta ocasión yo lo que voy a hacer es mostrarles mis aplicaciones más recomendadas. O sea, después de haber estado probando por bastante tiempo un montón de aplicaciones, probando cosas, actualizaciones, por ejemplo, para esta plataforma y, por ejemplo, usando versiones adelantadas de Firefox OS y usando mucho el Firefox OS Marketplace. Entonces, hoy lo que voy a hacer es recomendarles qué aplicaciones ustedes deberían tener de manera imprescindible en sus equipos. O sea, las aplicaciones con las cuales les van a resultar útiles a todos en general. Entonces, solo para, digamos, que quede claro, aplicaciones web hay muchas, ¿no? Yo detallar las que, digamos, desde mi punto de vista personal, me parecen más útiles para todos. Como verán en esta pantalla, estoy usando Twitter, estoy usando Facebook, estoy usando SoundCloud, que alguna vez mostré y que a mí me parece una plataforma genial para poder escuchar música mientras estás con el celular. Entonces me permite buscar música. Esto ya lo he mostrado en un video anterior. Y básicamente es un buen reproductor de música. Probablemente si les muestro Facebook o Twitter se van a aburrir, porque en realidad ya son plataformas que más o menos conocemos qué hacen. Entonces por eso he preferido enfocarme a SoundCloud. Voy a reproducir canciones, por ejemplo. Ahí está. Otra aplicación que en realidad es más una cosa que se puede, digamos, una aplicación que se puede conseguir desde aquí, la búsqueda adaptable de Firefox OS, es YouTube, que es lo que yo estaba usando acá. Otra aplicación es la Wikipedia, y algo que sí les va a resultar de utilidad son los Heatmaps, los mapas de Nokia. ¿Ya? De hecho, ya están apareciendo en el Firefox Marketplace aplicaciones de mapas, ¿ya? Basadas en Google Maps o basadas en OpenStreetMap. Pero digamos, con la que empezó todo esta nodo, este tema de tema móvil, aplicado a lugares reales, es el tema de Heatmaps. Esto te da un poco más de opciones, incluso puedes ver una vista de mapa, de satélite, es bastante completo. Tú puedes guardar colecciones, etc. ¿Ya? Otra que puedes probar es The Weather Channel. The Weather Channel es básicamente una aplicación de tiempo, ¿ya? Te dice el estado meteorológico detallado por alguna ciudad, o te da, digamos, información de predicción, digamos, de aquí a 36 horas, o sea, calculando noche, mañana y tarde del siguiente día. Te da información de lluvias, etc. Por ejemplo, aquí estoy usando la de Lima y me da esa información, me dice dónde estoy y mapas locales, ¿no? Entonces es una muy buena aplicación para conocer el estado del clima en mi ciudad. Aplicaciones, esas son aplicaciones web, digamos, como que imprescindibles desde mi punto de vista personal. Aplicaciones útiles ya más reales, yo le vería Notes. Notes es un... hay un montón de aplicaciones en el Firefox OS Marketplace, pero a mí me parece que Notes, que la hice un chico de Brasil, creo que es, por el nombre del creador, Enrique con H, si no mal recuerdo, es una aplicación bastante decente para el tema de gestión de notas y de organizarlas, ¿ya? En Taskino, para mí, ha sido una muy buena aplicación para almacenar notas, ¿ya? Hasta ahora lo sigo usando. Lo mostré en un video y ahora me parece, digamos, imprescindible, al menos para mí. La capacidad de tener notas y la capacidad de ir pasándolas a limpio, entre comillas, a completadas. QR Scanner, que básicamente aquí lo que haces es tomas una foto o jalas una foto que tengas en la galería y lees un código QR y el flashlight. En realidad hay varias, ¿ya? Yo recomendaría esa que tiene este icono en particular, porque es una que funciona offline, ¿ya? O sea, de nada me serviría tener una lámpara si para lanzar la lámpara tengo que conectarme primero a internet, ¿no? Entonces, este flashlight con este icono es la que me funciona a mí bien. ¿Qué otras aplicaciones les recomendaría? Bueno, como verán, ahí hay varias, ya que maneja el Firefox OS por defecto, pero yo he estado usando una calculadora básica. Que el autor de esta calculadora, porque hay muchas calculadoras en el Marketplace, es de Gaia Team, o sea, el equipo Gaia, ¿ya? Es una calculadora bien básica para las cosas que normalmente queremos hacer en un celular móvil. O sea, no hay, obviamente, calculadoras más avanzadas, pero una calculadora básica siempre es necesaria, y esta lo hace muy bien. Hay otra que se llama Explorer. Explorer no es un explorador completo aún,
Eso sí tengo que hacerle la salvedad. Básicamente sirve para ver qué tiene mi memoria SD y cada archivo lo puedo compartir con alguna otra aplicación. No hace más, no hace renombrar archivos, no hace más todavía, ¿ya? Así que, pero al menos le serviría saber qué hay en su memoria SD, ¿ya? ¿Y otra aplicación pueden probar? Un translator, un traductor. Creo que, al menos desde mi punto de vista, siempre nos podemos encontrar en situaciones en que necesitamos traducir términos o palabras, pero lo más probable es con un término, ¿no? Entonces aquí es un traductor bien básico y funciona, ¿ya? Se los recomiendo. Ahora, pasemos a la categoría de juegos, porque en realidad, mal que bien, tampoco no todo es trabajo en un celular, ¿ya? Entonces, yo recomiendo estos juegos que aparecen aquí: Puppets, Captain Rogers, Age of Barbarians, SLTR, su solitario. Ese de acá es el piedra, papel, tijera, lagarto y Spock. Estos cinco aparecen ya reseñados en un video sobre juegos offline. De hecho, están en dos videos diferentes. El nuevo que encontré se llama Fishing Cat, que es un juego en donde un gato tiene que descender. No queda claro si es un mar o un río. Y va capturando peces y va ganando puntos, ¿ya? Entonces es un bonito juego, al menos. Y ahí te explican para qué es, ¿no? O sea, cómo juegas con el gato, si lo puedes arrastrar y que captura peces y puede capturar muchos peces. Y luego que grites las medusas. Y te dicen metas y, por ejemplo, lo puedes jugar así. Es de este lado. Uy. Y ahí, por ejemplo, salen peces así. Y vas juntando puntos. Es un juego muy bien hecho y complementario a los que ya he mostrado anteriormente. Juegos online son los que ya aparecen aquí, y estos sí los he mostrado en un video reciente, justo el anterior de esta saga: Ninja Moral, Chess, Little Alchemy y World Wars, que espero que esta vez sí lo pueda ver, al menos para que se lleven una idea. La vez anterior no pude porque tenía un problema de conexión inalámbrica. Obviamente, World Wars es un juego en inglés, eso sí, tengan presente eso. Y Clayo es una plataforma donde se ponen un montón de juegos y puedes iniciar sesión con varios servicios sociales. Entonces acá tienes, por ejemplo, aquí está, tienes las letras y tú tienes que interconectar las letras. Por ejemplo, time, que es una palabra en inglés. Fail. O... bueno. Es, digamos, solamente para que se vean, y acá se van acumulando las palabras, y acá te va diciendo el tiempo que vas corriendo. Es un juego, al menos, para matar al rato y de paso ir conociendo términos en inglés. Otra aplicación que yo he estado probando y que tiene, a mi parecer, es una aplicación desconcertante, en el sentido de que tú dices, ¿cómo es posible que una aplicación como esta tenga tantos comentarios favorables? Y es una aplicación que se llama fondos de pantalla. Básicamente te da una librería de fondos que le puedes poner a tu Firefox OS. Y de hecho, el fondo que estoy usando ahorita en este celular es uno que aparece en esta librería. Este de acá. No sé si lo habían notado. Ese de ahí. Entonces es una aplicación que también le está ayudando a un montón de gente, por lo que ve. Ahora, aplicaciones para las cuales uno es bueno mostrar a la gente que quiere, digamos, conocer cuáles son los componentes gráficos iniciales o con qué empezar en Firefox OS, es UIDemos, Building Blocks y Fan Básicas. Básicamente Building Blocks y Fan, y la anterior, lo que hacen es mostrar cómo se ve la interfaz, cómo se ven las aplicaciones básicas que componentes usan, y esos componentes tú los podrás reutilizar en tu aplicación cuando desarrolles para Firefox OS. Recuerden que Firefox OS desarrollamos aplicaciones web, que entre comillas reconoce cualquier navegador. Entonces, en teoría, yo podría usar la librería que quisiera, el framework que quisiera, las hojas de estilo que yo quiera. Pero si tú deseas, puedes usar las que ya existen en Firefox OS. Entonces, esos son los building blocks que ya se usan un montón. Entonces, esto, digamos, puedes hacerlo para, digamos, estás en medio de una charla, quieres decirle a tus amigos, oye, mira, sí se hacen los elementos en Firefox OS, conócelos. Entonces, esto te serviría genial. Hay Building Blocks y hay UIDemos. Y aparte, hay otra que se llama Fan Básicas, que está basada en un trabajo que hizo la gente de Mozilla para demostrar cómo son
las interacciones entre aplicaciones, los web activities. ¿Ya? Entonces, con esto lanzan una web activity, por ejemplo, para llamar, y te lanza, por ejemplo, la console, digamos, el teclado para llamar, o regreso, y a enviar un SMS, enviar mail, tomar fotos, salir fotos, compartir. Entonces, estas son las web activities que, digamos, una simulación, ¿ya? Y recuerda, web activities es tema que salta, digamos, partes de mi aplicación que llaman a otra aplicación o que yo puedo recibir desde otra aplicación, ¿ya? Es un equivalente, por si es que lo han escuchado antes, a los web intents que está tratando de hacer Google por su cuenta, ¿ya? Esta es la versión Mozilla y más estandarizada. Aplicaciones para, digamos, matar el rato, por llamarlo así. También pueden ser estas que aparecen ahí. Pocket Tommy, que simplemente es la mascota de Mozilla Indonesia, te muestra fotos de la mascota. Entonces, digamos, se los puedes mostrar a alguien, no sé, digamos, una chica, hasta pronto, ver para que, digamos, pase el rato. Más mascotas y más mascotas, así. Por toda la eternidad. El Interactive Firefox, que lo mostré en un video también al final, que si le meto una animación de Firefox del logo, o mejor dicho, de la mascota asociada a Firefox OS. Y ya, no, obviamente es una aplicación, una animación bastante larga, así que ahí está, generándose la imagen. Básicamente para mostrar las capacidades gráficas de los equipos que vienen con Firefox OS. ¿Ya? Entonces, yo creo que es bastante, digamos, yo de hecho tengo probando muchas más, digamos, la voy a dejar ahí como para que alguien más, si lo desea, puede probar otras aplicaciones. Firefox OS es una plataforma genial para la gente que desarrolla web. Finalmente tenemos una implementación real de un sistema operativo web móvil, ¿no? Entonces, que no tengamos que aprender otra tecnología más, que no dependamos de otro sistema más, otra plataforma más. Entonces, es genial, los aliento no solo a probar Firefox OS, no solo a usar el simulador, no solo a comprar, digamos, a ver con Firefox OS, sino que empiecen a desarrollar alrededor de esta plataforma. Me gustaría que si tienen comentarios sobre los videos, cualquiera de los que se han hecho anteriormente, o en este en particular, nos manden los datos por YouTube, nos comenten qué cosas les gustaría saber de Firefox OS, qué cosas les gustaría ver en video. Quizás, no sé, de pronto les interesa más el tema de desarrollo, de pronto les interesa, o sea, más juegos, que ya hasta ahora llevo haciendo 3 videos de juegos, nada más. Y así. Entonces, esta es una plataforma genial y de verdad les espero mucho, esperemos mucho de ella. Finalmente, solo para cerrar, les muestro la búsqueda adaptable de Firefox OS. Firefox OS viene con esto. Esto es, cambia totalmente la forma en que normalmente uno construía aplicaciones y esperaba que en un marketplace estuvieran todas. Con la búsqueda adaptativa de Firefox OS, yo tengo categorías de aplicaciones y entonces puedo localizar aplicaciones que ni siquiera están en el marketplace, como el caso de YouTube, por ejemplo, que tengo aquí entre comillas como aplicación, pero en realidad es un acceso directo. Pero de pronto yo puedo tener búsquedas personales, búsquedas locales. Entonces, en vez de, digamos, depender de un marketplace gigante en donde no sé si van a encontrar mi aplicación, puedo tener un sitio web móvil, reportarlo y, y hacer que, digamos, la gente del Perú, por ejemplo, no sé, por poner un caso, acceda a contenido. Yo pongo, no sé, el nombre de una ciudad de este país y que me dé aplicaciones que tienen contenido para esta ciudad. Entonces, ¿no sería genial, o sea, tener una puerta de entrada más para los desarrolladores locales? Esto es la búsqueda adaptable de Firefox. Entonces, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por... Eliminar página que se abre automáticamente en Mozilla Firefox. En Mozilla Firefox es un poco más sutil que en Google Chrome la forma de abrirse una página de la que no tenemos nosotros, o sea, a la que no hemos dado autorización para abrirse. Si vamos a la configuración, la pestaña opciones, aquí vemos qué ha hecho el Zone Alarm para meter una página, digamos, adicional y que se abra siempre. Yo tengo configurado en inicio que cuando se inicie Firefox, que muestre mis ventanas y las pestañas de la última sesión. Pero él automáticamente ha configurado esta página de inicio, que es una página suya del Zone Alarm. ¿Qué tendría que hacer? Eliminarla.
Si la borro, automáticamente se abre la página de inicio de Mozilla Firefox, que esa no me va a dar ningún problema, y la otra, en cambio, probablemente me lleve a un sitio que no me haga del todo gracia. Solo con hacer esto y pulsar aceptar, ya no se abre automáticamente esa página. Es un cambio en la configuración que aconsejo hacer para que no se abran páginas que no queremos. También se ha podido descargar automáticamente un complemento que puede abrirse tanto en la parte de extensiones como de plugins. Aquí se puede mirar y ver si hay algún complemento que no nos convence. Si hay alguno que no queremos que se abra automáticamente, lo único que tenemos que hacer es o no activar o eliminar, ¿no?